El arco de Hera No, y la metralleta o el rail de Eris. Bueno, ya tenemos la. Estamos por empezar la run. Sí. Ahí vemos a Vorime ya, que se va a poner seguramente las mejoras del espejo. Porque, bueno, según el arma, quieres unas mejoras u otras. Y si no lo vemos ahora, porque igual ya he hecho el preset antes, ya veremos en algún momento de la run cómo va a cambiar en el espejo alguna de las mejoras que tiene por ahí. Bueno, de momento está enseñándolo, de hecho, va a explicar un poco. En el espejo tenemos dos caras, o sea, la cara verde, por así decirlo, que tiene unas especificaciones, y la cara roja, que tiene otras, ¿vale? Entonces, según el arma o según lo que vayas a correr, te interesa una u otra. Cada una cosa distinta, más o menos se suele relacionar, ¿no? Pero bueno. Y aquí vemos la página de temperatura que ha puesto 12, ¿vale? Entonces, tiene puntos para que los enemigos salgan más rápido, para que las fases de los bosses sean más complicadas, entre comillas, porque eso es más rápido también. Y tiene el contador que veis a la izquierda abajo, que es que tiene que pasarse el juego en ese tiempo. Que bueno, es casi testimonial, ¿eh? Porque ya os digo yo que eso, vamos, está súper superado ese tiempo. Y bueno, ya vemos que ha empezado con Poseidón. Sí, ha empezado con Poseidón, ¿vale? O sea, ha cogido el especial de Poseidón con el escudo. Entonces seguramente va a buscar Artemisa en el siguiente recuerdo, o sea, en la siguiente bendición, para poder buscar Mirage Shot. Vale, ¿qué hace Mirage Shot? O sea, Mirage Shot lo que va a hacer es que va a convertir nuestro escudo en una auténtica máquina de matar, ¿vale? Porque va a tirar los casts, que es lo que está cargando para tirar el escudo, dobles. O sea, los va a tirar de nuevo. Entonces va a hacer el doble de daño. También dijimos que, bueno, que había una manipulación de RNG. No lo comentamos, pero para los que no hayan jugado Hades, a diferencia de otros roguelite, Hades lo que tiene es un sistema de puertas, que cuando nosotros más o menos podemos prever qué es lo que va a pasar en las próximas habitaciones. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, Isaac, donde nosotros ya sabemos qué hay en la que hay bifurcaciones de camino, pero podemos recorrer todos. Hades lo que nos presenta es un sistema de bifurcaciones donde no podemos retroceder para atrás. Entonces, vamos a poder ver qué hay aproximadamente en la próxima puerta, ¿no? Y cuando vaciemos la próxima habitación, vamos a recibir esa bendición. En este caso, por ejemplo, era una de Atenea. Y cuando completamos de toda la habitación de todos los enemigos, recibimos esa bendición. ¿Ok? Y ahí es cuando vemos toda la selección de los tres objetos random. Acabamos de ver, además, que en Speedrun de Hades se juega siempre con Megara, o sea, o Megara, de compañero, ¿vale? Lo que hace es tirar un daño en zona, que eso básicamente nos sirve para acabar bosses o minibosses mucho más rápido. Es bastante tricky, ¿eh? O sea, no es fácil de usar en algunas habitaciones. Sobre todo por la disposición de los enemigos. Pero bueno, salva muchísimo tiempo hacer eso bien. Y bueno, las habitaciones, aunque sea un roguelike, siempre es el mismo número de habitaciones, ¿vale? En el Tártaro son 12, en Asphodel son 6, en Elíseo son 8, y el Styx, bueno, ya hablaremos de Styx. Sí. Pero lo que es random o lo que es RNG es lo que te va a tocar como premio al terminar la habitación. Exactamente. ¿Vale? La forma de hacer rápido estas habitaciones es básicamente saltarte de habitaciones de peleas. O sea, siempre que hay una tienda, siempre que hay una habitación especial con lore o con alguna recompensa, se coge esa habitación. Sí. ¿Vale? En este caso tenemos Ares. Sí. Sí, ha cogido el dash. El dash, bueno, con escudo no es muy importante. No. Así que coge Ares, porque la llamada de Ares, supongo que no la quiere porque va a coger el secreto de su padre, que te da invulnerabilidad.
Pero bueno, la build más o menos ya la está cogiendo bien, ¿vale? O sea, es una pena, ¿no? Porque un early mirage shot, o sea, un mirage shot bastante temprano ayudaría mucho. Pero bueno. Vemos a Hermes. Sí, esa es la parte de RNG, ¿no? De este juego. Sí. Y aquí tenemos el primer boss. Tenemos a una de las furias. Boss bastante sencillo, ¿no? Sí. Sí. Sí, de las tres, porque este boss, bueno, en general, no es que este boss, todos los bosses, salvo el último, son RNG. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando llegas al boss, las primeras veces al menos, siempre te vas a enfrentar al mismo, pero a partir de que lo derrotes, te vas a empezar a enfrentar a versiones modificadas. La primera vez que te enfrentes a este boss, vas a enfrentar a Megara, que es justo la versión que nos tocó. Y si no, vas a enfrentar a versiones alternativas que tienen patrones de ataques diferentes. Sí. Sí, además, Megara, que es la más fácil, ¿no? De las furias. Yo creo que. Justo, la más fácil. Que la hermana zombie es un coñazo, ¿eh? Es muy pesada. Además, es no solo cambia el boss, cambia el patrón y cambia el escenario. Sí, y la zombie es el peor escenario que te va teletransportando. Sí, además es muy angosto y se va teletransportando, efectivamente. Pero bueno, ya estamos en Asphodel, estamos ya en la segunda parte, ya del la segunda mazmorra, por así decirlo. Una mazmorra lenta en el sentido de que los enemigos, como vamos a ver ahora, saltan mucho. Tienen más vida. Y tiene más vida, efectivamente. Y los niveles empiezan a ser un poco más peligrosos, empiezan a tener más trampas. Uh-huh. Y hay que tener cuidado con la lava, porque si tocamos la lava empezamos a perder vida también. Cosa sí. Curiosa, porque Sagrero se cría en el infierno y recibe daño. O sea, como un poco contradictorio, ¿no? Sí, además, bueno, ya. No es por spoilear, ¿no? Pero bueno, no mueres, quiero decir, o sea, digamos que no. Va a ver, no muere y no muere, o sea, sí. Bueno, más o menos. Pero bueno, ha terminado esta sala, se va a ir a por la fruta, que añade un nivel más a la bendición que tienes. La otra sala era además montaña. No le conviene la otra sala, porque la otra sala era dual. Era dual y no es un dual de bendiciones que necesita, o sea, no le va a pero aparte, vamos a explicar lo que pasa en las salas duales. Porque a mí nunca me gustaron las salas duales. Bueno, pero van bien, ¿eh? Si necesitas esa. Hay algunas que son rápidas, ¿eh? Sí, pero hay algunas que son bastante molestas. La de Atenea y la de Neptuno son. Sí, yo creo que la de Zeus es la peor de todas. Bueno, sí, la de Zeus es horrible. Bueno, aquí tenemos un mid-boss ahora. Y, pues no tenemos el barco de la muerte. Esto es mal RNG, ¿eh? Esta sala es horrible. Aquí va a perder 45 segundos. En las salas duales, lo que pasa. Bueno, sí, el barco es un auto-scroller, básicamente, y tiene que matar a los enemigos. Sí. Pero lo que decía de las salas duales es que básicamente cuando entras en una sala dual. Aparecen dos bendiciones, que ya sabemos cuáles son de antemano. Entonces uno ve una sala de esas la primera vez y dice, genial, tengo doble bendición. Sí, pero cuando eliges una, el dios que no estás eligiendo te enoja con vos y te dice, ok, no me elegiste, te voy a mandar una maldición. Y te empieza a mandar enemigos y a atacarte. Y hasta que no matas a todos los enemigos, no te deja atacar. Y solamente cuando... Sí, cuando... Y te pega mucho encima. Esas alas son para morir directamente y perder la run. Y cuando logras atacar, a matar a todos los enemigos, te da su bendición. O sea, es que se habría tirado runs en esas habitaciones. Bueno, tenemos Artemisa, tenemos el casteo de Artemisa. Así que ahora el escudo que va por cast, o sea, va por los pequeños fragmentos esos que tira, va a ser útil, ¿no? En ese sentido. Bueno, y ahora otro mal RNG, por favor, le ha tocado Thanatos, que no quieres a este hombre tampoco en real time. No. Porque son otros 45 segundos perdidos. Bueno, Thanatos es como un minijuego donde hay que matar mayor cantidad de enemigos que Thanatos. Y luego de hacerlo, vamos a recibir generalmente una bendición, que es lo que te dan por la habitación, o una recompensa. Y luego Thanatos te da una mejora de vida, generalmente, una mejora de vida de 25, si logras ganarle. O sea, es una habitación que te viene bien, pero en un speedrun no. No, en un speedrun es horrible. Bueno, en Any% está bien, porque Any% va con el tiempo del juego que veis arriba a la derecha.
Entonces, claro, en la sala de Thanatos se para el tiempo. Entonces, en Any% tú quieres esta sala, pero en real time no la quieres. Igual que las salas de, digamos, Enemy Rush, ¿no? O sea, donde empiezan a salir enemigos en el Tártaro, en Any% las claro, quieres, te para el tiempo, pero aquí no las quieres. Y bueno, vamos a seguir. Ahora lo que está buscando es el Mirage Shot, porque ya tiene Poseidón, tiene una bendición de Poseidón, tiene una bendición de Artemisa. Ya solo necesita buscar ese dúo. Y en cuanto a lo que hacen las de Artemisa. Las de Artemisa generalmente están enfocadas al daño crítico. Generalmente. Entonces, cuando usa estas habilidades, generalmente o tiene posibilidad de hacer daño crítico o aumentan el daño crítico cuando se produce un daño crítico. Sí. O sea, aumenta el daño cuando se produce un daño crítico o tiene más posibilidad de realizarlo. Sí, aquí, por ejemplo, lo que estáis viendo con el escudo es que carga los fragmentos, deja el escudo, o sea, hace un dash hacia adelante con el escudo cargado y cuando revienta eso es cuando pega el crítico. Entonces es muchísimo daño en área y con Mirage Shot va a ser el doble de daño en área. Va a pescar. Y se para a pescar. Qué grande es, por favor. Se para a pescar. O sea, más pérdida de tiempo, pero bueno, ya con la barca y con Thanatos, o sea, más tiempo no se podía perder. Bueno, hecho por los memes. Obviamente. Me va un poco mal el stream. A ver, y bajar la calidad. Y bueno, tenemos aquí a la Hydra. La Hydra, si... Esta es una de las características de la Hydra en dificultad máxima, por así decirlo, cuando la añades. Que es que la sala está partida y bueno, te puedes quemar. Pero, ¿por qué es rápido? Porque las cabezas de la Hydra aparecen juntas. Entonces, todo ese daño en área que lo puedes hacer es mucho más rápido. Preguntan por qué tiene tanto oro. Bueno, tiene el espejo. Tiene el espejo subido al máximo. Y bueno, está básicamente reventando todo. Y tiene las mejoras de... ¿Cómo se llama el contratista? Ah, sí, cierto. Sí. Bueno, las mejoras del contratista, arquitecto, sí. Sí, el contratista o el arquitecto tiene, hay unas mejoras que, por ejemplo, creo que eran que cuando conseguías, por ejemplo, gemas, te daban también oro, creo que era, ¿no? Sí. Estoy casi seguro que eran así. Sí. Y además, bueno, no sé si me estás oyendo. Digo, y además, en Hades, cuando ya te has pasado el juego, lo tienes al 100%, las alas ya no te dan recompensas salvo gemas y orbes oscuras. Ah. Las mejoras ideales para un speedrun es que depende del arma. Cada arma tiene su... De la build, claro. Sí, depende de la build, sí. O sea, depende del arma, tienes un espejo u otro. O sea, lo vas cambiando un poco. Bueno, aquí vemos que ya va a cambiar de recuerdo. Y nos vamos para el Elysio. Una de las zonas más lentas, porque aquí ya los enemigos empiezan a tener unas armaduras muy asquerosas. Y reviven, aparte. Sí, reviven. Y unos bichos que además de tener la armadura tienen un escudo. Entonces tienes que bordearles, tienes que... ¡Buah! Es una liada. También están las cuadras estas, ¿no? Sí, los carritos que explotan al contacto. Que, por ejemplo, en puños es horrible. O sea, prácticamente perder... Te puedes llevar un token de revivir, ¿no? Bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? Porque si veis abajo a la izquierda tiene tres tokens de revivir. Que eso le va a permitir morir tres veces. Oh, y las mariposas, ¿no? Dicen aquí, sí, las mariposas de los cristales rosados. Sí. Sí, porque además hay que recordar que en Hades, si haces ataques de carga, si te hacen daño, la carga, a no ser que hayas cogido una mejora específica para ello, la carga se va. O sea, no tienes que volver a cargar otra vez. Aquí vemos ya que las cuadrigas grandes ya tienen mucha más vida, ya son más complicadas. No tenemos Mirage Shot, o sea, está siendo una run bastante mala en el sentido de RNG. Yo que he dicho al principio, ¿no? Que se puede manipular y el pobre Boris me está teniendo toda la mala suerte del mundo con ese sentido. Sí, pero tal bueno. Cual. Ahí vemos una tienda, ¿no? Va a coger va a subir el nivel del cast y se va al mid boss. ¿Vale? El mid boss será Asterius, ahí está, ahí lo tenemos. ¿Vale? La primera vez que nos lo vamos a encontrar. Aquí tira a Megara,
que va a quitar bastante daño, y bueno, no hace falta matarlo del todo. O sea, el toro va a coger y va a decir, bueno, ya me he cansado, me voy, en algún momento. A mí es uno de los, me parece de los dos bosses el más fácil. Sí, bueno, sí, en el sentido, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, ahora lo comentaré, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, que es más fácil. Pero es que está el otro, ¿eh? Está el pesado, ¿eh? Sí. Tenemos al pesado al lado del toro. Ahora lo veremos. Pero bueno, se carga este mid-boss. Normalmente, hacer pelea de mid-boss siempre es mucho más rápido que hacer una sala de estas, porque ya veis, empiezan a spawnear enemigos y hay salas que tienen un número determinado de enemigos spawneables, o sea, por muy rápida que la hagas, va a empezar a salir más, más y más. Sí, hay salas que tienen muchos enemigos y encima, sí, como vemos, cuando derrotamos a estos enemigos que son azules, que tienen que depende del arma que tengan, se transforman en bolitas que hay que derrotarlas, si no las derrotas rápido, vuelven a transformarse en enemigos, entonces... Sí. Cuestan y estas salas tienen trampas, entonces es complicado. Bueno, va a coger la puerta del caos, a ver si le da un casteo, un fragmento extra. Yo creo que es lo que va a buscar. Y veremos a qué precio, ¿no? Porque bueno, a ti, caos te da algo, pero tú le tienes que dar algo a cambio. Cogió oro a cambio de tener sala con más enemigos. No, con las bombas. Efectivamente, ahí lo vemos. Cada vez que matas a un enemigo, spawne una bomba. Esa es la condición que te pone Chaos. Sí. Chaos está muy bien. Más que nada, hay veces que aparece en la primer sala. Y las runs se vuelven súper rápidas a veces. Sí, además es un skip de sala, Chaos. Así que también es una de las salas que quieres coger siempre. Lo malo que tiene, porque en realidad Chaos tiene cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es que te pone una habilidad extra, o sea, porque estás ganando una habilidad extra, uh-huh, aunque te hace un skip de sala. O sea, te estás salteando una sala a costa de una habilidad que puede ser muy buena. Lo malo, esa habilidad puede durar X cantidad de salas, sí, o puede ser permanente. No lo sabes, es aleatorio. Tienes que darle algo a cambio, generalmente. Hay habilidades que dice durante tantas habilidades, durante tantas salas te va a pasar esto y luego te voy a dar tal habilidad. Sí. El problema es que estás dando eso, pero a cambio también estás dando vida. Entonces hay que tener cuidado porque con algunas combinaciones de arma te las juegas muchísimo. Y bueno, y aquí tenemos el tercer boss. Tenemos a Asterios, que lo hemos visto antes, con el pesado de Teseo. Qué pesado es Teseo, por favor. Es el Cristiano Ronaldo de Grecia. Ahí, saludito a nuestra alma, que siempre está ahí apoyándonos. ¿Por qué es el Cristiano de Ronaldo de Grecia? Porque es muy pesado, es muy chulo, y además no para de cubrirse, no para de tirarte bendiciones. O sea, cuando tira la de Zeus es horrible, o sea, no paras de comer daño en esa pelea por culpa de Teseo. Pero bueno, Borimis la ha hecho muy rápido. Justo, tal cual. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y aquí vemos el Styx. El Styx ya es la única parte de RNG que no podemos controlar. Aquí tienes que hacer unas salas, tienes que hacer X dungeons que van determinadas para que salga una recompensa. La recompensa va de 2 a 5 salas. 2 salas completadas es un buen RNG, 5 salas completadas es un RNG de tirar el PC por la ventana directamente. Así que veremos la suerte que tiene Borime. Que bueno, la recompensa es básicamente la comida que le vas a dar a Cerbero. Porque sí, sí, nosotros no pegamos a Cerbero. Bueno, no podemos pegar a un perro. No podemos. Es nuestra mascotilla. Lo malo de estas salas es que hay muchos enemigos que envenenan. Y se puede perder muchísima vida. Que tienen mucho cuidado. Pero sí, mucho. Y hay bosses, sí, que son muy difíciles. Se puede llegar a morir en estas habitaciones. Sí, se puede. Sobre todo, espero que no le salga. No quiero que haya maldición del casto, por favor. Que no le salga Tiny Vermin, por favor. Porque yo creo que es el peor boss de todos. Bueno, es que no es ni boss, es un mini boss. Súper molesto. Pero sí, bueno, son de 2 a 5. Bueno, se suele llamar Sack RNG. O sea, suele ser
de 2 a 5. Esperemos que no sea 5, porque aunque bueno, la run pinta muy mal para Borime en el sentido de RNG, pobrecilla, ha tenido muy mala suerte. Pero bueno, yo creo que si, aunque le salgan 5 salas, si no tiene a Tiny Vermin, yo creo que hasta daría las gracias, ¿eh? Ahí está, vale, perfecto. Ha tenido buen RNG en este sentido. Y nos vamos a por papá, ¿no? Estoy un poco atrasado con Geto. ¿Sí? Voy a adelantar. Ahí está. Ahí está. Pues ahí está. Le damos la comida a Cerbero. Sí. Ahí va, a pescar otra vez. Hay tres, si no recuerdo mal, hay tres pescas en... Creo que hay tres pescas en toda una run. Pero bueno, no soy muy de pescar. De hecho, soy muy malo viéndolo. Porque para mí es una pérdida de tiempo. Pero bueno, estamos en una maratón y supongo que por los loles. Va a pescar. Y ahí tenemos a papá. A ver qué nos cuenta. Está cabreado, porque joder. Se le hemos liado, ¿eh? Hay que tener en cuenta que el pobre Hades, nuestro pobre padre, tiene que arreglar todo el destrozo que hace Zagreus. Todo el mundo quiere salir del inframundo. Sí, sí. As you can see, Varim's throwing down the med keep site there again to instantly do that damage 2.5k. Increíble el daño que le hace. Complicado. Sí, sí, es. Y ya te digo, ha tenido muy mala suerte de no tener Mirage Shot, porque Hades seguramente de una leche, de una torta, le podría quitar casi media vida, ¿eh? Es que, bueno, ahí lo vimos, le ha quitado un tercio. Sí, ahí vemos la mecánica, ¿no? Que es cargar el escudo y a la hora de descargar, pegar. Entonces coges los fragmentos y vuelves a cargar otra vez. Y vas pegando, pa, 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 así todo el rato. Pues y uno se acabó. Ah, no. Le ganamos. No. ¿Qué hay segunda fase? Oh, segunda fase en un videojuego. ¿Cómo puede ser? ¿Qué? ¿Soy el dios del inframundo que no puedo morir? Segunda fase que, bueno, no es que sea más complicada, sino que es más puñetera, ¿no? Porque, bueno, ahora igual hasta tiene suerte y no le hace los rayos, ¿no? Uno de los patrones que son los rayos. Sí, los rayos de la muerte que te agarran por sorpresa. Y como vemos, ha muerto una vez, Zagreo, y ha gastado uno de sus revivir. Le quedan dos todavía. Así que, bueno, ya está, le va a ganar. Sí, muy fácil. Ha hecho sub-21, que no está mal. Para la mala suerte que ha tenido y la build que no le ha tocado, o sea, la build que quería que no le ha tocado, es bastante buen tiempo. Y bueno, ahora... Y ahora hemos logrado escapar de Latinoamérica. Sí, pero no, porque tiene alergia. No. Tiene alergia. Así que vamos a morir otra vez, o hacer el amago de morir, y nos vamos otra vez a casa de papá. Que se ríe de nosotros siempre que nos ve, se ríe. Sí, no le ha hecho los rayos, ha tenido buen RNG. Bueno, en comparación al mal RNG que ha tenido en toda la run, yo creo que ahí va. Vamos a acariciar al perrito. Ahí está, muy bien. Yo creo que es casi religión, ¿no? No sé, bueno, no conozco muchas runes, ¿no? Donde el perder tiempo sea religión. No sé si tú conoces alguna, Hisu. No. Donde haya que hacer algo sí o sí. No. Por bueno, respeto, ¿no? ¿Cómo no, Macari? Chucho. Claro. Le detectaron COVID de la frontera, claro. Y ahí... Ahí nomás. Esto es como The Last of Us, ¿viste? O en una película de zombies. Ahí nomás. Disparo a la 100. Doble tap. Ni lo dudo. Bueno, ahí ya va a cambiar de arma, así que vamos a cambiar las mejoras del espejo. Exactamente. Y nos vamos a por la a por el arco. Pero arco va era, a cambiar también. Sí. Arco de era a mí me encanta, me parece... A mí me gusta mucho. Me parece el mejor ítem de juego, no es el más rápido, pero yo disfruto muchísimo con el arco de era, que es básicamente bueno, un one-shot a enemigos. O sea, es un ¿le ha tocado Artemis? No, le ha tocado Afrodita. Ah, Afrodita, perdón, sí, Afrodita, sí. Perdón. Y Caos. Sí. Y Caos, muy, muy buen RNG en ese sentido. Caos de... O sea, ha pillado la bendición de Afrodita para los cast. Yo personalmente creo que podría haber cogido Artemis de primera. Creo que va a ser lo siguiente, ¿no? Por el tema del Dash Strike, que va a hacer bastante más daño.
iba a decir Artemis de vuelta. Afrodita, claramente, está vinculada, si no, a habilidades de recuperación de vida. Pero le ha salido una buena porque, como es un buen runner, no pierde tanta vida. Entonces, las habilidades de recuperación de vida no tienen mucho sentido. Así que le ha venido muy bien. Y nada, ya vemos que prácticamente está cargando todo el rato. Tiene un comportamiento similar al escudo, ¿no? O sea, es cargar el arma y soltarlo. Y eso prácticamente es one shot de todo lo que se te pone delante. Sí, hace muchísimo daño. Uh-huh. Y carga mucho más rápido que el arco común también. Sí. Bueno, una curiosidad, no sé cómo juegas tú, no sé si juegas con mando o teclado. Pero juego con teclado, generalmente. Teclado. Bueno, en mando la carga de las armas, bueno, el casteo, ¿no? En este sentido, se hace con el círculo B, lo cual, ajá, es bastante incómodo, yo creo, ¿no? Porque si usas la A para hacer dash y la X o cuadrado para atacar, cargar también es complicado, ¿no? Yo lo tengo en uno de los botones de arriba. Bastante raro lo tiene, claro. O sea, es un poco raro, ¿no? Supergiant Games que haya puesto esa configuración de inicio. Algo pasa similar también con The Messenger, ¿no? A la hora de tirar el látigo, bueno, la cuerda, ¿no? Que está en la B también. Y todos los runners prácticamente se lo cambian siempre porque es un poco incómodo, ¿no? De jugar. Bueno, creo que sea Zeus con el dash Thunder, que me parece una de las... Zeus me parece uno de los mejores... jugando casual, no hablo como speedrunner, pero me parece uno de los mejores poderes. Sí, sí, es uno pero de los más... No en particular el dash, sino las habilidades de rebote que tiene Zeus me parecen brutales. Considero que los ataques a distancia en este juego están bastante desbalanceados con respecto a los ataques de cuerpo a cuerpo. Sí, bueno, además tienes que probar los puños con ataque de Zeus. O sea, es pegarle un puño a otro, sí, y que los tres siguientes se coman el daño porque empieza eso a rebotar, que da gusto, ¿sabes? Pero sí, el ataque de Zeus en ese sentido es de los más divertidos porque es prácticamente limpiar las alas. No hacen mucho daño. ¿Vale? ¿Otra vez? ¿Thanatos? Otra vez, Thanatos. Es horrible la mala suerte que ha tenido este momento. Pero bueno, más pérdida de tiempo. Supongo que ahora empezarán a leer donaciones, ¿no? Porque cuando el juego te softbloquea, ¿no? De esa forma. Por muy rápido que limpies, el juego te dice, bueno, aquí te vas a quedar un ratito. Así que ya te puedes poner tranquilo. Sí, Poseidón y Zeus combinados están muy bien porque además una de las dúos es súper tocha también. O sea, todo el daño de Poseidón hace daño de Zeus, entonces se combinan súper bien esas dos bendiciones. Y aquí vamos ya a coger Artemisa, va a coger ataque de Artemisa y Hermes. No me he fijado bien la boon de Hermes, pero suelen ser siempre o bien dashes extras o bien velocidad, exactamente. Va muy bien, para sobre todo dashes extras, cuando te sale una épica, que por cierto no hemos hablado de las... Creo que ha cogido velocidad. Velocidad. No hemos hablado de las diferencias, ¿no? Entre las bendiciones. O sea, están las comunes, las raras, las insólitas y las épicas. Eso es daño extra. Bueno, daño no. O sea, depende de la bendición, es algo extra. Si coges una épica de Hermes de dashes, tienes tres dashes extras. O sea, vas como un tiro por la sala. ¿Es posible perder contra Thanatos? Bueno, es posible. Totalmente. Si no haces nada, es posible. Claro, si te quedas quieto. Pero vamos, que no pasa nada si pierdes. Simplemente no te da la vida extra y ya está. No, no es un drama. A ver, que es bastante fácil ganarle a Thanatos. Porque básicamente Thanatos va golpeando a los enemigos y le quita vida. Y tú puedes aprovechar para rematarlos. Sí. Entonces, como... medio raro que no puedas ganarle. Bueno, salvo que le haga el ataque gracioso de 9.999. El finishing de Sephiroth. Sí. Que además es muy puñetero, ¿no? Porque si estás en una punta de la sala matando a alguien y Thanatos se lo carga antes, tienes que ir a la otra, ¿sabes? O sea, es todo el rato dando vueltas. Y bueno, aquí tenemos a Eurídice, ¿no? Eurídice te da unos boosts. O sea, te da a elegir entre tres
3 boosts para habilidades, ya sea bien encontrar habilidades raras o subir niveles a lo random, a lo aleatorio. Que va bastante bien, además. Te la subís. Porque como ya tenés las habilidades que querés, te las vas a subir. Efectivamente. Además, recordemos que es saltarse una sala, entonces siempre va bien. Es una sala menos que vamos a combatir. Otro pez. Lleva 3 ya, ¿no? Este es el tercero, creo, ¿verdad? Sí, este es el tercero. Yo fallé la primera pesca que hice cuando jugué por primera vez a este juego. Yo creo que acerté la primera y fallé toda la que sigue. Que tienes que darle, ¿no?, al botón una vez hace clink, ¿no? O sea, una vez hace el destellito, sí, 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 ese, sí, el sonidito. Claro, pero se movió tan poco que yo pensaba que había que hacerlo en ese momento. Y me dijo, pum, fallo, y hostia. Y desde entonces no he vuelto a fijarme si había para pescar. Pero bueno, aquí vemos otra sala de mid-boss con 4 fantasmitas con escudo, le tiramos Megara y limpiamos el resto. Una sala bastante rápida. Y yo creo que ya, no sé si llevamos 6 o 7 salas, supongo que la siguiente ya será una tienda y ya estaremos ante el boss. Vamos ante la Hidra otra vez. Otra vez la Hidra, sí. Sí. Además, una de las cosas muy divertidas de este juego es que tiene diálogos, tiene muchísimos diálogos, muy divertidos. O sea, las conversaciones entre Zagreus y la Hidra son súper divertidas. Con Caronte también te partes el culo. ¿Por qué? Porque Caronte solo hace... Entonces, no, los peces en la lava no son almas en pena. Esto no es el río Estigia. No, tenemos una sala gratis de Boon. Y nos vamos para la Hidra. Segunda vez. ¿Qué tal, Hidra? ¿Cómo estamos? Que no es la misma encima, esta es otra. Sí, es gracias a la dificultad añadida, ¿no? En el sentido de los bosses. No, el runner no murió, ya se pasó el juego una vez. Estamos jugando en la categoría de 3 armas. Y bueno, ya vemos que con el arco le ha costado bastante menos que con el escudo. Sí. O sea, y seguramente lo vaya a one-shotear la siguiente tanda de la Hidra. O sea, en cuanto se le quite el escudo, la va a tirar, ahí está, de una. Y va muy bien esta, ¿eh? Va unos 10 minutos a mitad de la run. Bastante bien. Hay que tener en cuenta que es real time, por lo tanto no paramos el tiempo. Así que hay un minuto de pérdida siempre en cada, desde que acabas un arma, una run y empieza la próxima. Y empieza la otra. Efectivamente, hay un minutillo, minuto 10 más o menos. Así que prácticamente lleva un buen ritmo. Y nos volvemos otra vez al Elisio. No queremos la bendición de Demeter porque bueno, no nos sirve mucho. Así que vamos a coger la vida extra. Que va bastante bien, ¿no? O sea, 145 de vida es muy seguro ya. Hay un runner conocido en la comunidad que siempre coge las vidas y acaba las runs con 300 de vida. Cosa que no es muy normal. De hecho, ha tenido 2 salas seguidas de vida. Pero bueno, esta sala, por ejemplo, es bastante puñetera, ¿no? Porque está dividida en 2. A veces los enemigos se quedan en una esquinita por ahí. Tienes que pasar el puente. Hay enemigos como la mariposa gigante esa. Sí. Se queda en medio. El cristal. Sí, se queda ahí en medio entre los 2 puentes y si vas a puños, por ejemplo, no llegas, entonces tienes que tirar cast y bueno, es una pérdida de tiempo. Nos preguntan si el juego tiene modo difícil. Sí, entre comillas. Digamos que el modo difícil lo pones tú. O sea, no es que el juego tenga un modo difícil, sino que tú eliges la dificultad del juego poniéndote trabas. Por ejemplo, haciendo que los enemigos tengan más vida, los enemigos tengan escudo extra, que los enemigos te peguen más, que salgan más, que la tienda valga el doble, etcétera, etcétera. O sea, es la dificultad que tú te pones. Hay hasta 50 niveles con un arco. El arco de era, sí, efectivamente. Exactamente. ¿Y pescó de vuelta? Sí. 4 peces ya. Hará el Fish Percent, ¿eh? En este camino hará Fish Percent.
Tenemos otra vez a Asterios. Buah, el daño que le hace increíble. Brutal, brutal. Y tiene suerte de que se protege, ¿eh? Con ese escudo que le da invencibilidad a los bosses. Pero ya vemos que está muy el escudo ese. Que ha tardado 5 segundos en cargarse a Asterios. Bueno, coge Frost Touch, que prácticamente es testimonial con este arma. Si hubiera salido Snow Burst, seguramente lo hubiera cogido, que es hacer un daño en área cada vez que casteas. Una pregunta, ¿la run exactamente en qué consiste? Porque como resulta raro que vea un speedrun de un roguelike. Bueno, la run consiste en escapar del inframundo, que son 4 niveles. Y tienes X habitaciones para poder hacerlo y luego un boss final. O sea, en ese sentido es un poco roguelike mezclado con dungeons, ¿no? ¿Isu? Sí. Sí, sí. Y a ver, y como speedrun, sacando el RNG de un roguelite, el objetivo es conseguir un buen RNG para terminarlo lo más rápido posible. O sea, no es solamente la habilidad de repetir muscularmente el juego hasta completar, conseguirlo de manera buena, sino tener un buen RNG que te favorezca. Sí, además, y en esta categoría, bueno, hacerlo 3 veces con distintas armas, sí, seguidas. Yo que runeo Isaac, runeo Undermine, he probado Enter the Gungeon también. Hades es de los roguelikes más fáciles en el sentido de RNG que hay. O sea, lo puedes manipular muchísimo para que la run, pese a que estamos viendo mala suerte por parte de Borime, la run vaya bien. Teniendo en cuenta que el world record son 48 segundos, creo que lo hizo Dunko. Minutos. Perdón, minutos. Hostia, segundos. 48 minutos. Segundos. Terrible glitch. Sí, que... A ver, que claro, se puede manipular, pero también hay que entender que es una run de maratón. Que en las maratones pasa esto, que no hay reset, por estar nervioso. Son un montón de cosas, ¿no? Pero que no quiere decir que no lo he hecho mal. 20 minutos para la primera run. Que ya estamos por terminar este tercer nivel. Y el cuarto nivel lo va a terminar relativamente rápido. Sí, además, uno de los impedimentos de hacer roguelikes en maratón siempre es el RNG, ¿no? El hecho de que la run salga mal y mueras y se te vaya todo el garete, lleves 30 minutos y no puedas seguir jugando. En este sentido, Hades salva bastante eso, ¿no? Porque, bueno, puedes decidir bastante RNG. Pero, por ejemplo, en Isaac Vanilla, pues es un juego que es horrible para hacer una maratón, porque te puedes morir en cualquier momento y el juego no te devuelve a ningún sitio, te devuelve al principio. O sea, no se acabó. Y además en Hades tienes 3 oportunidades. Uh-huh. Claro, está pensado como para que lo puedas seguir intentando. O sea, el juego sabe que es difícil. Y que, a ver, que más que difícil, que es en cierta forma injusto. Bueno, no sé. ¿Por qué? Injusto en el sentido de que, a ver, que como que tienes que farmear. Como que sabes que un jugador nuevo no lo puede conseguir. O sea, obligatoriamente está pensado para que tengas que grindear. Ah, sí, en ese sentido. Sí, en ese sentido sí. Pero bueno, ya sabes que los runners tenemos truquillos, ¿no? Que se llama Complete Save File. <¿Qué> entonces... guiño, guiño, codo. Que significa no tienes por qué acabar el juego. Te damos el juego entero. Pero bueno. Y acá nos preguntan si solamente usa un arma en cada run. Sí. Sí. O sea, bueno, en este caso usa tres armas porque lo tiene que pasar 3 veces, pero sí. Hace un arranque un arma y luego se la cambia. Bueno, aquí vemos que ha hecho ya una sala del Sticks. Vamos a por la segunda, a ver si tiene suerte y le sale ya el saco de comida. Hay que comentar también que las salas con bosses, el Sticks, son las más rápidas, por lo tanto siempre vamos a coger primero sala de boss. Y luego las normales.
A ver si tenemos suerte en esta y nos salen dos stacks, dos alas. Había un extra cash, por cierto, de la tienda. Hay tiendas también. Bueno, no ha habido suerte, va a haber mini boss. Así que nos vamos allá a la tercera sala. Un minibot bastante sencillo. Yo creo que de los minibots más sencillos del Styx. No sencillo, sino rápido. De los más rápidos. Bueno. Ha ido por Artemis. Uh-huh. Yo hubiera ido por Zeus. Está usando Arco de Hera, ¿no? Sí, está usando Arco de Hera. Bueno, pues si va rápido ahora... La siguiente arma, no, ni parpadees. O sea, no parpadees. Porque va a ser una locura. Bueno, tenemos tres sack rooms. Ya. Sí. Así que vamos a darle de comer a nuestro perrito. Y otra vez a por papá. Papá, segunda vez que vengo. Déjame salir ya, hombre. Déjame escapar de Latinoamérica. Pero no, va a pescar. Quinto pez. Y bueno, ¿para qué sirven los peces? Pues básicamente hay un cocinero en tu casa que le das un pez y él a cambio te da un diamante o te da una ambrosía, bueno, te da coleccionables, ¿no? Que sirven para el grindeo de este juego. Cuando tienes el juego completado, obviamente ya no te sirve para nada. Nada más que para las risas. Pero bueno. Vamos a ver. Y para la lucha contra. Creo que hay unos logros de pesca también. Sí, hay logros de pesca. Ahí está una bendición para pescar. Que hay una bendición de Poseidón donde te da una pesca en cada piso. Mira, ahí está el pez atrás de Hades. Sí, ahí tenemos otro, sí. Pues mira, oye, ha tenido buen RNG en la pesca. Totalmente inútil en un speedrun, ¿no? Pero bueno. Gracioso. Ese es el pez de la suerte. Hay room para pasárselo si mejora, sí, es el fresh file, o sea, es prácticamente juego nuevo. Juego nuevo, no tienes ninguna mejora, te dan la espada y vas tirando. Pero no, paso de eso. Es muy complicado, sí. ¿Lo has intentado? Sí, lo intenté una vez, morí y dije, me vuelvo al All Weapons. Por favor, Hades, cógeme de la manita y llévame. ¿Y ya está? ¿Le ha ganado? Ya está, segunda vez. Tenemos segunda arma hecha, 41 minutos, bastante bien, teniendo en cuenta que ha sido... Es un minuto menos. Va a pescar. Que no. Va a pescar. Pues ha sido otra run de 20 minutos, lo cual es un buen ritmo. Bueno, todo lo que es una hora en tres armas está bastante bien. Dos horas en dos armas, en todas las armas, es la media, más o menos. Yo tengo 2:09, pero dos horas es más o menos lo que se intuye como una run de nota 8, nota alta. Y luego ya, si eres un alien, pues haces 1:40 y pico. En todas las armas. Y si eres un alien en tres armas, haces 48 o 50 minutos. Vamos a darle otra caricia a nuestro perrito. No, es la 1.37. Es una buena pregunta porque tenemos dos categorías. Porque, bueno, hubo un parche gordo que nerfeaba armas, nerfeaba cosas y arreglaba otras. Entonces hay una leaderboard para la 1.0 y otra leaderboard para la 1.37. Cada vez que hay un cambio muy grande en las armas o en las bendiciones, pues se hace otra leaderboard. Y intentó entrar a Rusia y le dijeron ¡Paper, please! Y le dijo, no tengo visa. Y digo, nada. Padrá. Y bueno, chavales, vamos con el arma más rápida del juego. Vamos con la metralleta. Ataque de Zeus. Esto va a ser una locura. O sea, la sala va a ser entrar y salir, prácticamente. Que por esto me encantan las mejoras de Zeus. O sea, haces un tiro y salen rayos para todos lados. O sea, qué increíble. Sí, sí.
Sobre todo en salas que están muy llenas de bosses, empiezas a disparar como un condenado. Este es el skin del águila. Enemigos que ni siquiera ves. ¿Cómo? ¿Este es el skin del águila? Es el skin de Eris. No sé si es un águila o no. Creo que sí. Y bueno, ya vemos la mecánica, ¿no? Empieza a disparar y a la que recarga tira la bomba. Veremos a ver si hay mejora de bombas, ¿no? Porque lo normal es tirarla, ¿no? Que haga la caída, pero la forma más mejor es la que va recta. De Junior le rechazaron por no decir Astroska. Gloria Astroska. Qué grande. Bueno, tenemos un especial de Afrodita, que es básicamente menos daño de los enemigos, y bastante bien. Sí. Bueno, la metralleta es un arma bastante safe, bastante segura en ese sentido. Te puedes hacer una run entera sin que te toquen. De hecho, un no-hit percent podría ser hasta una buena categoría, bastante difícil y divertida. Pero bueno, ya vemos que con el daño en área se carga todos los bichos gordos y luego va atacando para cargarse a los pequeños o los que le queda poca vida. Va a comprar el martillo. Aquí una llave gratis que no nos sirve para nada ya. Se cura la vida para poder salir. Sí, una fuente. Y nos vamos. Bueno, el martillo, la mejora ha sido Targeting Shot, creo que era. Es básicamente que las balas, por cierto, hay que apuntar aquí, ¿vale? O sea, no va teledirigido. Y esa entonces es. Va más al enemigo, o sea, en ese sentido ayuda mucho. Los peces son Zeus. No, yo creo. No. Poseidón, ¿no? Podrían ser. De ser alguien. No, tampoco, porque hay una mejora donde Zeus está. Donde Poseidón te ayuda a pescar. Sí. Te dice algo así como: ¿te gusta pescar? Tengo una mejora para ti o algo así. Uh-huh. O esta mejora te puede ayudar, algo así. Aquí vemos que ha cogido una bendición para hacer más crítico a los enemigos con armadura, que nos va a venir, le va a venir muy bien a Borim en el Elisio. Y aquí tenemos a nuestra amiga, ¿no? Tisífone, yo creo que la peor de las hermanas. Ahora desaparece y nos cambia el overlay del mapa. Sí. Y luego lo vuelve a cambiar. Tiene tres fases. Y ahí está más angosto, ¿no? Es un poco pérdida de tiempo, ¿no? Porque bueno, todo ese tiempo donde ya se cubre bastante y además cambia el overlay, pues son segundos que pierdes. No como Megala, que es todo más directo. Y ya tenemos la última vez que vamos a ver a las hermanas hoy. Y nos metemos ya en los jardines de Asphodel. Zeus es mal marido, Poseidón es mal marido, yo creo que ahí todos son mal maridos. Sí, acá los pintan como que todos son muy buenos, pero sí. No. Hombre, podrían ser buenos del todo y darte la... convertirte en dios, ¿no? Más que... en un dios que puede sobrevivir en el... y la superficie, pero bueno, sí. Parece que solo les interesa para poder demostrar que se puede escapar de inframundo, cosa que ya hizo Perséfone, más o menos. A medias. Pero bueno, ya estáis viendo ya cómo de rápida es este arma, es entrar a una sala, limpiar, esperar a que spawnen nueva oleada de enemigos, volver a limpiar y salir. Es un arma que es el arma meta para el Any Percent. Se hacen. Creo que el récord del mundo está en 6 minutos o algo así. 6 minutos de in-game time. Lo cual es una locura. Pero es rapidísimo. Pero Hades no es mal marido, dicen según la canción. A ver, que Hades básicamente con la mujer tiene el síndrome de Estocolmo. O sea. Bueno, Hades, digamos que lo bueno que tiene es que es un tío huraño, ¿no? No sale de ahí abajo. No le interesa nada la vida de los mortales.
Así que pasa un poco de ellos, no como Zeus o Poseidón. Pero bueno, aquí ya tenemos Tiral, tenemos Tiral Dash ya subido de nivel. Sí, ya vemos que va a empezar a pegar buenas leches. Le falta Seastorm, si no recuerdo mal. Seastorm es lo que hace, lo que hará es que todas las habilidades de Poseidón, en este caso, que hacen knockback, o sea, que empujan, también lanzan rayos, o sea, es daño extra. Y aquí tenemos al tercer Thanatos otra vez, macho. Tres runs. Increíble. Thanatos, Sí, como les haga Seastorm, es GG. Va a ser todavía más rápido. Sí, el RNG le respeta. Porque... Sí, pero la verdad está que no... Loco el RNG. Mira que hablábamos de lo manipulable, ¿no?, que era el RNG, pues toma maldición del caster. Pero bueno, la buena noticia de que les haga Thanatos es que no le va a salir la barca de la muerte. Tenemos una tienda, creo que ya es la pelea contra Hydra. Ahí está, pelea contra Hydra ya, la última vez que veremos a Hydra hoy también. ¿Y salieron todos los tipos de Hydra? ¿Cuántos hay? Bueno, no, queda el azul todavía, creo. Ah. Creo que son cuatro. Porque salió la naranjada, la violeta y la verde. Creo que falta el azul. Ni sabía que había Hydra Shiny, imagínate. Claro, porque siempre tienes que fijarte el color de las antenitas. Sí, sí. Yo es que solo me fijo en su barra de vida. Es lo único que veo. Pero bueno, ahí va, se la va a cargar también de una. En cuanto le saca el escudo, ahora. Y yo, por favor, no reveles mi secreto. Uno es Zeus y el otro es Poseidón, ¿eh? Uno es Zeus y el otro es Loki. ¿Cómo se llama el juego? Hades, se llama el Hades. Ha pillado el recuerdo de Hades. Creo que es la primera vez que lo cogió. No sé si Baltolo lo ha visto. El primero sé que cogió otro. La segunda run no he visto, no me he fijado qué recuerdo había cogido. Y en esta ha cogido Hades, que básicamente es la llamada de la invencibilidad. Te va a hacer invencible durante unos cuantos segundos. Lo cual ayuda bastante en salas o bosses un poco jodidillos, donde vas a recibir bastante daño. Sí. Sí, el juego es Hades, pero no llevamos a Hades. Supongo que es un poco síndrome Zelda, ¿no? Eso. Es porque... Yo creo que es más porque el Hades era el lugar, ¿no? Nosotros tratamos de escapar del Hades. Cierto, buen punto, sí. Bueno, aquí tenemos ya peleas en el Elisio. Hay que recordar que tiene la mejora de hacer críticos a enemigos con armadura, así que va a ser bastante más rápido que sin esa mejora. Sí, 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 tal cual. Aunque de momento no le ha salido ningún tipo con armadura. ¡Hombre, Patroclus! Es la primera vez que lo vemos. En esta run, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Es otra buena sala, es otro skip de Y está con Aquiles. Sí. Pero sí, con Aquiles. Eso es spoiler, amigo. No importa. Bueno, spoilers en speedrun. A ver, el que viene a ver la GDQ ya sabe lo que hay, ¿no? Pero bueno, tenemos un mid-boss ahí que era la mariposa con escudo. Que esto es mitología, es básicamente historia. Sí, pero se la pasan un poco, también se toman un poco licencias, vayan a ver Trivia. De hecho, ¿qué le salió una de Artemis, pero no la agarró. No me fijé la dual que tiene, pero la importante no la tiene, eso seguro. Sí, Storm, que es la dual
la dúo de Zeus y Poseidón. Pero bueno, por cierto, iba a decir, echo de menos bastantes dioses. O sea, hay, no sé si coincidirás conmigo, sí, ¿no? Que sí. Hay dioses muy carismáticos, ¿no? Que no están en el juego. Espero que los pongan con DLCs o algo. Pero, por ejemplo, un Apolo yo creo que casa bastante bien, ¿no? Con el lore del juego. Sí. Sí, la runa es totalmente RNG. Lo que pasa es que también agregar más personajes habría que balancear bien. Sí, bueno. Pero balancear para lo divertido, yo creo. Yo creo que lo han hecho así por eso también. No querían que se les fuera de las manos. Y bueno, ya vemos lo rápido, ¿eh? Que va el tío con la metralleta. No deja una. De hecho, bueno, me acabo de fijar, 54 minutos. Lleva un buen ritmo. No sé yo si va a hacer sub una hora. Depende del RNG que tenga en los sacos. Así que veremos. ¿Para cuándo meten a Kratos, capa? Hombre, sería un buen endgame, ¿eh? Kratos. Mira, se ha acabado el juego, me los he cargado a todos. El siguiente eres tú, Zagreus. Al que no me acuerdo si estaba en el juego era Heracles. No está. No sé si en esta línea temporal está muerto o no. A ver, que en realidad Heracles muere, pero está vivo. O sea, muere como humano, pero está en el Olimpo. O sea, sí. Pero digo, si fuera un humano, no creo que estuviera en el... Por eso digo, sí, que la línea temporal, no sé si está vivo o no. Si estuviera muerto, pues sí, podría meterse. Bueno, pero podría dar algún poder, como olímpico. ¿Qué poder le darías de Heracles? No sé, el poder del valor. ¿El valor? Sí. Y total, ¿no vamos a tomar alguna libertad? Digo, a ver. No te pongas capas que te regalen. Ese también es un buen poder. Increíble poder. Sí, mira. De hecho, lo que dice Baltolo es cierto. Y añado incluso que si fuera Hércules, o bueno, Heracles, no tendría... Teseo tiene... Ay, Tiny Vermin. Qué pena. No. Sí. Teseo tiene ese carisma de ser odiado porque es muy pesado. Y seguramente si fuera Heracles no lo odiaríamos tanto. Pero el hecho de que sea Teseo... Exactamente. Pero bueno, lo va tirando a Vermin. Sí, sí. O sea, menos mal que con esta arma. Testimonial. Menos mal. Menos mal, sí. Oh, it's gone. LOL. Ha durado muy poco, ¿eh? O sea, creedme que Tiny Vermin es odioso porque te puedes tirar un minuto tranquilamente ahí. Minuto, minuto y medio. En arrancazo al Esmatarran. Sí, totalmente. Yo he llegado súper fuerte y Tiny Vermin me ha destrozado. Más dioses igual a más RNG, recuerden. Sí, bueno, pero a ver. También aporta más diversión, más variedad al juego. Bueno, al final los roguelikes en todos los DLCs aportan siempre nuevos ítems, nuevos bosses, nuevas salas. Y eso incrementa el RNG. Pues de momento tercera sala. O sea, no está teniendo mucha suerte. No, vamos a ver. ¿Ahora? Es importante. Como dijimos, Apolo. Sí. ¿Cómo se llama este el dios que hizo las armas de los olímpicos? Hefesto. Hefesto. Hefesto es un dios muy importante. Falta esto. Supongo que Hefesto está representado con el martillo. Pero falta no sé. Era, claro.
Falta, de hecho, bueno, dos pero... de los hermanos principales faltan ahí, sí. Bueno, pero es como que era... A nadie le gusta Hera. Bueno, mira, de hecho, podrían usar a Hera como dificultad, ¿no? O sea, no tiene por qué tener nada en contra tuyo, pero bueno, conociendo a Hera, que siempre es muy puñetera con los hijos de los demás. Sí. En particular con los hijos de Zeus, pero sí, sí, como que a nadie le gusta Hera. Pero bueno, vemos ya que la tercera sala tampoco... No, tiene una tienda, por suerte. Ha cogido el saco, de hecho, ¿no? Ha cogido el saco y se ha ido a otra. Si no recuerdo mal, yo lo he visto coger el saco. A ver. Sí, ha cogido el saco y se ha ido a otra. Seguramente a comprar algo en la tienda que me he perdido. Y bueno, le damos de comer al perrito y nos vamos a por papá. Tenemos un minuto para hacer sub una hora. No creo que... Helios no está. No, no está Helios. No. Que metan a Medusa como boss o mi... Pero, a ver, no está Medusa, pero está Dusa. Está Dusa. Es un amor, además. No me la toques, ¿eh? No me la hagas mala, por favor. Aparte, Dusa es super crash de... En realidad... Sagreo es el crash de Dusa. Sí. Dusa es el mejor personaje del juego, totalmente. A ver, sí, pero a mí me molesta un poco que sea como tan... Que sea así como super sim. De... Sagreo. Me exaspera un poco. Bueno. Es un poco waifu, ¿no? En ese sentido. Es un poco... Sí. Waifu, se podría decir. Es un poco Tusa. Para mí es top 3 de personajes junto a Caronte y a Boldy. A mí que me gusta Orfeo. A mí Orfeo me gusta muchísimo. Ah, huesos. Huesos, ahí está. Bueno. Balto, te compro. Huesos es la waifu de este juego. Y time, gente, time. Una hora, al final no ha sido una hora, supo una hora. Supongo que porque ha ido a una sala extra. Pero es muy buen tiempo, ya como he comentado. Hacer una hora en tres armas está muy bien. Y ha sido una run rápida, ha sido una run muy amena. Ha tenido un más RNG, esto hay que decirlo. Y nos lo hemos pasado muy bien, vamos. Yo por lo menos. Sí, no, increíble. Sí, no, yo la pasé genial. Aprendí muchísimo, que yo del speedrun de este juego no conocía, pero le he pasado muy bien. Sí. Bueno, todo el mundo que se anime a hacer speedrun, pues la comunidad es muy abierta, es muy, muy, muy maja, y está todo el mundo invitado a hacer speedrun de este juego. Hay muchísimas categorías, así que seguro que encuentras la que mejor se te da. Y bueno, esperemos que hayáis aprendido y os hayáis divertido. Caronte es el sugar daddy. Caronte también es un best waifu. Caronte te mira y te dice es un hombre de pocas palabras. Tiene las mejores líneas del juego. Totalmente. Descansa, Balto. RNG es Random Number Generator, que es básicamente aleatoriedad, ¿no? Sí, una generación de números. La traducción es generación de números aleatorios, pero en programación no se pueden generar números totalmente aleatorios por cómo funcionan las computadoras, así que son generaciones de números pseudo aleatorios. Sí. Pero básicamente es como que todos siempre van a generar números diferentes.